Bueno, egun guztioi, eta mila esker tortzagatik. Bueno, lehenengo gauza, esan bezala, ba, eskerrak eman izkizuet hemen izateagatik, ez? Aurten berriro ere, instituzioetako eta enpresetako ordezkari eta voluntario ugari bildu gara ekitaldi honetan. Zuen elkartasunari eta laguntzari esker, gauzatu da Gipuzkoako Elikagai Bankuaren lana. Duela markada bat jarri genuen abian Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Elikagai Bankuaren arteko elkarlan emankor hau, azken minutua programa. Dakizuen bezala, merkaturatu ezin diren elikagai konsumigarrien banaketa. Zuei esker, 2016an 835.000 kilo elikagai bildu ziren. Eta aurten, 2017an, 1.000.000 kilo, kilotik gorako izango da bilketa. Kopuru horretatik, 160 aprobetsatu daiteke, premian dauden familiei emateko. Horregatik, zuen elkartasunari eta Gipuzkoako elikagai bankua osatzen duten pertsonei lanari esker Gipuzkoako familia askoren premiak arintzen lortzen dugu. Eta hori da benetako la importantea. Lo primero de todos, quiero daros las gracias por compartir con nosotros este acto que permite un año más congregar a un buen número de voluntarios y representantes institucionales y empresariales que estáis aquí y que gracias a vuestra solidaridad y colaboración hacéis realidad el trabajo del Banco de Alimentos de Gipuzkoa. Hace ya una década que comenzó la fructífera colaboración que nos une hoy aquí a la Diputación Foral de Gipuzkoa y Banco de Alimentos de Gipuzkoa para impulsar la donación de alimentos consumibles no comercializables, que es así como lo denominamos, y popularmente, además, como bien sabéis, último minuto. Posteriormente, las empresas del sector os incorporasteis paulatinamente a la donación de dichos alimentos y os habéis convertido en uno de los pilares de esta colaboración, que es lo verdaderamente importante. La donación de productos de último minuto, aquellos que son perecederos pero perfectamente consumibles, representan aproximadamente el 39% de los alimentos que recauda el Banco de Alimentos. Gracias a vosotros, durante el año 2016, se recogieron en torno a 835.000 kilos de alimentos. Y este año 2017 se prevé una recogida que supere el millón de kilos, lo cual, aparte de ser una cantidad considerable, creo que simbólicamente también es importante porque nos pone el listón de verdaderamente importante, ¿no? La labor que hacéis todos vosotros en colaboración el Banco de Alimentos y donantes, que precisamente eso es lo que valoramos, ¿no? Gracias a vuestra solidaridad y el trabajo de las personas que constituyen el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, se consigue paliar de algún modo las necesidades de muchas familias gipuzkoanas, que sabéis que en los últimos años ha sido pues una labor encomiable y además una labor que sin esta actividad del Banco de Alimentos no hubiera sido posible sustentarlo de otra manera, ¿eh? Como diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, también quisiera reseñar la importancia que tiene esta colaboración en el ámbito medioambiental, ya que sin ella la cantidad de alimentos consumibles mencionada podrían acabar en un vertedero con el consiguiente impacto ambiental, que a veces parece que es un tema secundario, pero también lo es. Sabéis que la materia orgánica es la materia que más efectos de gases de efecto invernadero produce dentro de lo que son los residuos. Esan bezala, zuen elkartasuna eskertzeko diploma bat eta alaxe aditzera eman nahi dut, pari bat emanez. Y como agradecimiento a vuestra solidaridad, queremos haceros entrega de un diploma y un presente que así lo atestigue. Creo que va a ser José Antonio el que me va a ayudar para dar los diplomas. Y sobre todo eso, muchas gracias. Eskerrik asko. Azteko, lehendabizi, al campo.
Eskerrik asko. Bigarrenez, Angulas Aginaga. Hirugarren, Carrefour. Laugarren, Eroski. Urtero bezala, Patateros Solidarios. Bueno, yo soy José Manuel Pineda, por si alguien no me conoce, presidente del banco. Y bueno, estamos aquí pues porque estamos en la Semana de Prevención de Residuos y todos los años, es una tradición ya, hacemos coincidir este acto de reconocimiento, de agradecimiento a los que nos entregáis más alimentos. Nosotros estamos aquí en función de ese cartel porque el banco es una asociación que lucha contra el desperdicio de alimentos y eso trae como consecuencia que actuamos en dos campos, el campo del medio ambiente, ahí tenemos un papel importante, y el campo social, entregando los alimentos para que la gente los consuma, ¿no? Este año, pues todos son buenas noticias en esos dos campos. En el campo del medio ambiente, porque como ya ha dicho el José Ignacio Asensio, vamos a superar el 1 millón de kilos recogidos dentro del programa Último Minuto, es decir, más de 1 millón de kilos que no van a ir al vertedero. También es un buen año porque desciende el número de gente que demanda alimentos, de beneficiarios finales. Es una muy buena señal social. Para nosotros, pues a menos gente que pide, más alimentos que tenemos, podemos repartir más, o sea, toca a más a cada uno. Todo eso son muy buenas noticias. Y la última buena noticia, que los voluntarios ya saben, es que este año cumplimos 20, celebramos el 20 aniversario. Y todo eso para nosotros, pues, como no nadie nos regala nada en especial por el cumpleaños, pues bueno, saber que todo va bien en nuestras actuaciones, pues nos pone muy contentos. Yo creo que nada más os voy a decir. Hay un par de empresas que todavía no hemos llamado que este año destacan sobre las demás. Todos los años hacemos dos reconocimientos especiales. Suele ser, bueno, y es este año también, vamos a hacer un reconocimiento a la empresa por su trayectoria. Hay una empresa que lleva 3 años trabajando con nosotros desde Murca Bugatti, y nos ha dado una gran cantidad de alimentos y además nos ha dado cobijo. Nos teníamos que ir de Mercado Bugatti porque no había espacio y nos ha acogido. Entonces, esa empresa es Fruta San Juan y está aquí Chema López para recoger. Chema López y su hija. No sé. Yeah.
Y para terminar, hay otra empresa que es el primer año que trabaja con nosotros, porque es el primer año que está en Guipúzcoa y que destaca por la cantidad y la calidad de los alimentos que nos entregan. Todos los voluntarios están muy contentos con Mercadona. Está... perdón, Patricia, ¿quieres decir unas palabritas? Sí. Patricia Corcizas es la directora territorial de Relaciones Externas de Mercadona. Egunon guztioi, simplemente agradecer en nombre de Mercadona y en el mío propio este reconocimiento tan bonito y sobre todo agradecer la labor que realiza el Banco de Alimentos, porque sin vosotros, nosotros no podríamos llegar a toda esa gente necesitada. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo para seguir así. Mila esker.